Nuestro amor murió. Y Vizcarra, ay, siguió cayendo. Así es la vida. Como en el poema de César Vallejo, al presidente no le va bien. Y la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos así lo demuestra. Su aprobación ha vuelto a caer y pasó de tener 75% el mes pasado a 58%. Nosotros no trabajamos ni le ponemos el esfuerzo a nuestro trabajo en función del resultado de las encuestas. Su mayor descenso en su aprobación ocurre en el Populorum. En el sector D y E, bajó 14 puntos al pasar de 65% a 51%. En el sector A y B también le va mal. Si antes tenía 79%, ahora le queda 67%. Mire, las encuestas son siempre elementos técnicos referenciales. Cuando subimos a las encuestas o cuando disminuimos a la encuesta, son elementos referenciales. Pero no se trata solo de su popularidad. Las críticas también son por su forma de chambear o de no hacerlo. Un 46% de la población cree que Vizcarra no la tiene clara sobre cómo lograr el desarrollo del país. Nosotros las tomamos como una referencia, pero no marcan nuestras decisiones. O sea, nosotros no estamos actuando en función de qué hay que hacer para subir o para bajar en la, o no bajar en una encuesta. Un 35% se miró los bolsillos y atacó. O mejor dicho, concluyó que desde el gobierno no están trabajando para reactivar la economía. Lo primero es seguir la política económica responsable y muy prudente que se ha venido asumiendo a la fecha. ¿Y cómo no van a creer en eso si salen destapes sobre los gastos millonarios del Ejecutivo? Ya sea en consultorías o en la renovación del comedor de Palacio de Gobierno. Y es que según un informe de Panorama, en las obras de remodelación del comedor y la cocina de Palacio se gastó, agárrese, más de 2 millones de soles. Dicho presupuesto habría estado bajo la supervisión de la secretaria de Palacio y brazo derecho del presidente, Miriam Morales. Esta encuesta de IEP se realizó entre el 16 y 20 de noviembre y fueron 1.248 las personas consultadas. Hace unos días, otra encuestadora coincidió en que la popularidad del presidente, como diría Vallejo, ahí siguió cayendo. Se acabó y punto.